lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, ¿no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y... pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España! Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Hoy estamos otro día más haciendo una entrevista, esta vez pues a un personaje que ha tenido un poco de polémica. Es un médico, conocido médico del hospital del Escorial, que se llama Luis de Benito. Vamos a hablar con él, pues qué pasó en ese vídeo que se ha hecho viral de Televisión Española y cuál es su opinión con respecto a esos rebrotes, a esa alarma social que se está produciendo con estos nuevos rebrotes de coronavirus, de COVID-19. Vamos a ver si es verdad que el gobierno está intentando provocar o aumentar una alarma social con respecto a estos nuevos rebrotes.
Vamos a hablar con él sobre estas cosas y, bueno, un poco de medicina, ¿eh? y de consejos sabios de un especialista, pues, sobre este COVID-19 y si las últimas medidas del gobierno son las adecuadas para poder atajar, pues, este problema y que la gente no se siga contagiando. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, ¿qué tal? Rodrigo. Tu nombre completo es Luis Miguel de Benito. Bueno, en realidad, como pone en el libro, es Luis Miguel Benito de Benito, pero como el primero y el segundo apellido se parecen, pues el primer apellido es nombre, pues entonces hemos puesto, alguno me llama Luis, el doctor de Benito, pues en realidad es el doctor Benito, pero bueno, cualquiera me vale. Luis Miguel Benito de Benito es el nombre correcto y completo. Bueno, pues bienvenido, Luis Miguel Benito de Benito. Bueno, yo te quería preguntar primero sobre ese famoso vídeo que se ha hecho viral en las redes, que te invitaron a hablar a Televisión Española, estaba la periodista, la presentadora Mamen Asencio, y bueno, te preguntaron que si estaban colapsados los hospitales y demás, y entonces pues tú le respondiste que no sabías con qué hospitales habían hablado. Entonces, ¿tú crees que, bueno, vamos que forma parte de una especie de propaganda que está intentando hacer el gobierno en Televisión Española? Mira, para mí la primera sorpresa la tuve yo estaba en quirófano haciendo endoscopias en mi clínica y bueno, me contactaron pues para conocer qué opinaba yo sobre la afectación de COVID en los hospitales, en concreto en la Comunidad de Madrid. Yo les dije, les había dicho previamente que yo no hablo en nombre de ningún colectivo, ni del nombre del hospital, ni en nombre de la Comunidad de Madrid, ni de ningún colectivo, ni sindicato, ni nada. Hablo en mi nombre, digo, doy mi opinión. Digo, sí, eso nos vale. Digo, pero a lo mejor nos gusta. Digo, bueno, es igual, lo que queremos es saber qué es lo que pasa en los hospitales. Bueno, pues salí de quirófano y me encuentro con la primera pregunta, como dice, pues estamos al borde de la crisis y del colapso. Claro, me llevé una sorpresa para los que estaban en el plató, que llevaban, al parecer, porque luego lo he visto después completo, una hora hablando del colapso de los hospitales. Yo en ese momento no tenía noticia de cómo se estaba desarrollando la noticia en el plató, y claro, me encuentro con que dicen, ¿y el colapso? Y claro, digo, pues ¿de qué colapso me hablas, no? Entonces, digo, las cifras en mi hospital son que la semana pasada no había ningún ingresado, y esta semana hay tres, ¿no? Un hospital de 120 camas, pues hombre, si quieres el titular, pues ya que ha aumentado un 300%, ¿no? Pero esa no es ese es el titular que a lo mejor van buscando si quieres ser sensacionalista, pero la realidad es que teníamos tres. ¿Qué eso puede ir aumentando? Bueno, y luego les conté pues las cifras de lo que la Comunidad de Madrid ha dado o daba ese día del hospital 12 de octubre, que decían que era el que estaba más colapsado. Y claro, con las cifras esas yo no veía, y lo dije así, motivo para la alarma ni de hablar de colapso ni mucho menos. Eso es lo único que dije, pero eso parece que levantó ampollas. ¿Y por qué crees que están intentando aumentar esa alarma social con el tema de los rebrotes? Hombre, mira, yo creo que se lleva tiempo generando una alarma social. Es cierto que hay una incertidumbre, vamos a decir una incertidumbre, se juega con incertidumbre. La gente es muy nerviosa. Si le dices, no sé qué es lo que va a pasar, se queda muy inquieta. Prefiere que le digas a las claras qué va a pasar. Y si te pones en el plano de lo peor, pues casi que lo entiende mejor. Todos los médicos lo sabemos. Cuando no sabemos muy claro el pronóstico, pues nada, te ponemos en lo peor. Bueno, pues yo creo que aquí las autoridades sanitarias están jugando, en mi opinión, insisto, en mi opinión, a generar una alarma, pues por si acaso se ponen las cosas mal. Pero médicamente, yo como médico, tengo que transmitir a los pacientes la veracidad de lo que hay. Y a día de hoy, con los datos que hay y con lo que vemos en los hospitales, porque yo lo que quiero contrastar es lo que los médicos vemos en los hospitales, no hay motivos para la alarma. Algunos me han dicho de esto, es usted un negacionista, nos está diciendo que no va a haber rebrote en otoño. Perdón, no es que yo no tengo la varita mágica. Yo no sé si habrá rebrote, si se llenarán los hospitales. Me extrañaría muchísimo que lo que tengamos en otoño sea lo que hemos tenido en primavera. Me extrañaría muchísimo, porque el campo quemado, una vez quemado, ya no se vuelve a quemar. Pero bueno, hay que estar alerta, no alarma, sobre cómo vayan evolucionando esas cifras. Y luego, muy importante, hay que analizar esas cifras. Porque cuando uno pretendía analizar las cifras que me daban, de hay 500 contagios, espera, a ver, ¿contagio a qué se refiere? ¿PCR positivas? Bueno, pues un momento, PCR positivas, ya hemos visto que eso falla más que una escopeta de feria. O sea, yo insisto, los médicos tratamos pacientes, no tratamos PCRs, no tratamos serología, no tratamos virus, no tratamos bacterias, tratamos gente enferma. Y eso es lo que ahora nos falta. Ahora que dicen que hay pandemia, que están los hospitales ocupados, váyanse ustedes a hospitales y lo vean. Es que no hay pacientes. ¿Y crees que las últimas medidas que ha tomado el gobierno, como por ejemplo cerrar todos los locales de ocio nocturno, discotecas y bares de copas, y
que ahora, pues la última medida que se empezó a tomar en Galicia con Núñez Feijóo, prohibir a las personas fumar en las terrazas de los bares, por la calle no puedes fumar si no respetas una distancia de 1,5 metros. ¿Crees que el coronavirus se transmite por el humo del tabaco? ¿Cómo ves estas medidas? Hombre, yo no he hecho estudios sobre si hay transmisión ahí por fumar. A lo mejor siempre nos viene bien que digan que he prohibido fumar, ¿no? Porque es malo fumar. Pero sobre el tema de transmisión, yo creo que son medidas, a mi juicio, insisto, a mi juicio, desproporcionadas. Y no me paga Philip Morris por decirlo, o sea, simplemente quiero decir que son desproporcionadas, pues porque creo que la tasa de contagio no es tan grande. Sí es cierto que la distancia social es muy importante. Uh-huh. O sea, pero fumes o no fumes. Sí, claro, por supuesto. Es decir, que lo de fumar va mal para los tabacos, para los pulmones, quiero decir. Claro. Es malo para muchas cosas, no solo para los pulmones. Pero claro, que se transmita o no se transmita, mire, es que yo creo que también otro asunto importante es que se está generando lo que se llama la bichofobia. La gente está, ¡ay, tengo virus, tengo bacterias, tengo, me están comiendo, pueden estar en el aire, están en el...! Pero vamos a ver, la mascarilla. Usted se pone la mascarilla cuando dice, ¡ah, voy a repostar gasolina, por ejemplo! Se pone la mascarilla, ¿eh? Y huele, que está en una gasolinera, ¿no? Pues esas partículas que está oliendo son mucho más grandes que un virus. O sea, usted se pone la mascarilla y sí, lleva una cierta protección, pero no en protección 100%. Los mecanismos de protección son importantes, pero no te garantizan al 100% la seguridad. O sea, el cinturón de seguridad, claro que protege, pero si te das un golpe a 150, por mucho cinturón que te tengas, pues probablemente sales muy mal parado. Pero es que es un poco incoherente esa medida del gobierno, por ejemplo, de cerrar los locales de ocio nocturno, pero que luego no tomen medidas para atajar las riadas de inmigración ilegal que está viniendo a España, que muchos de ellos, la mayoría de ellos, están contagiados por COVID-19. Ya se vio, por ejemplo, varias pateras que llegaron a Canarias, todos contagiados. Sí, bueno, yo en eso, ya es, como digo, aquí el problema del coronavirus es mezclar ya problemas sociales, decisiones políticas. Yo en esos terrenos prefiero no entrar, porque soy médico, o sea, médico y me dedico a la medicina, o intento dedicarme a la cuestión vírica, epidemiológica. ¿Qué duda cabe? Que si tenemos inmigración descontrolada en el sistema sanitario, pues hombre, si vienen con lepra, podrán contagiar lepra, si vienen con tuberculosis, podrán contagiar tuberculosis, pues claro, una inmigración incontrolada desde el punto de vista sanitario, pues claro, por ejemplo, Australia pone unas medidas muy férreas, o sea, con ellos un control vacunal y tal, no entras. Hay países que son muy, muy estrictos para eso, otros pues son más coladero. Yo no soy autoridad sanitaria para decir quién tiene que entrar ni no. Es otras autoridades o políticas que lo tienen que decidir. Pero qué duda cabe que cuantos más focos de contagio tengamos, más fácil es que la infección se disemine. Y respecto a cerrar locales de ocio y eso, pues también hay que ponderar las consecuencias económicas que eso pueda tener. Porque nuestra economía está bastante hundida ya, ¿eh? Exactamente, porque yo pienso, por ejemplo, que es una medida que generaliza mucho. Porque hay a lo mejor discotecas enormes, en Salou, en Ibiza, en Mallorca, en Tarifa y demás, pero es que luego hay bares de copas pequeñitos, a lo mejor de un pueblo, de una ciudad pequeña, de en Cuenca, en Albacete, en tal, que a veces en estos pueblos de Castilla es el único entretenimiento que tienen los paisanos de allí para irse a tomar una copita, el estar ahí pues haciendo un poco de vida, y que esos también se los van a cerrar. Y entonces es algo como que a mí me da pena porque es romper un tejido social, sí. Y un tejido, o sea, vamos a ver, incluso, o sea, los locales de ocio, yo siempre he estado en contra, no solo por lo del coronavirus, de los amontonamientos, siempre me ha parecido nocivo. Bueno, por las estampidas, tenemos lo de Madrid Arena, tenemos esta cantidad de cosas que pasan cuando hay mucha gente amontonada. Yo no soy de esos que, mira, este bar está bote en bote, vamos a meternos aquí, mira, vamos a este que está más vacío, ¿eh? Y se reparte el negocio, ¿eh? No se lo lleva todo un bar que está de moda. Bueno, vamos a darle negocio también a este que está más aislado. Pero y si se respeta la distancia social. Eso es lo más importante, Rodrigo, eso es lo más importante. No pasa nada. Exactamente, o sea, ha habido mucha gente, mucho empresario, que ha invertido o ha intentado mantener un ERTE para no echar a la gente, a ver si se reflotaba, y después de conseguir, pienso yo, tengo algún amigo, yo de esto no quiero hablar porque no soy, yo soy médico, ¿no? Sí. Así que tengo algún amigo afectado por la medida que dijo, joder, he invertido para reflotar el DAS y ahora me lo cierran, o un restaurante o no sé qué, y me vuelven a confinar, entonces se sienten desilusionados y me preguntan, dice, ¿y hay suficiente? Y yo qué sé, yo no soy autoridad para decirte sí o sí no. Hay medidas que toman las autoridades sanitarias que desde mi punto de vista, desde el punto de vista médico, me parecen absurdas.
pero mira, para eso están de autoridades, ¿no? ¿Crees que el gobierno va a empezar a comprar de forma masiva vacunas o medicamentos para aplacar el coronavirus? Esa es una pregunta difícil de responder. Tengo mi opinión personal, si me la dejáis la doy, pero es personal, sí, ¿eh? Por supuesto. Personal e intransferible. Sin censura. Bueno, vamos a ver. Yo creo que gran parte del miedo que se está metiendo a la gente va más en la línea de justificar una compra de material que probablemente no sea tan necesario desde el punto de vista médico, en concreto a la vacuna, en concreto a Remdesivir u otros medicamentos de los que la OMS ha dicho que son imprescindibles, pero en el fondo los médicos recelamos de ellos, porque dicen, utilidad, utilidad real. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay que hacer una compra de un material caro para hacer estocaje, por si acaso, luego en el por si acaso se gastará o no se gastará, pero ya los políticos lo justifican, es que como no lo compre, la posición se me echa encima. Y luego se analiza uno cómo se ha hecho esa compra, pues hay muchos comisionistas por medio. Ya pasó con el Tamiflu, con la gripe A, en fin, si estamos acostumbrados, o sea, más o menos lo sabemos. Hay que ver qué necesidad hay realmente de medicación, comprar lo que haga falta y hacer un estudio, porque a veces nos estamos gastando un dinero que no tenemos. Claro. Luis, tú escribiste un libro sobre el asunto del coronavirus. Lo has escrito en muy poco tiempo, ¿no? Porque este tema del coronavirus tampoco es de hace mucho. Entonces, no, claro. ¿Qué lo has escrito en cuestión de unos meses? ¿Y qué hablas en este libro tuyo? ¿Qué temas tratas? ¿Qué consejos das a tus lectores? Mira, yo este libro lo empecé a escribir en plena pandemia y en el mes de abril, cuando empezamos a ir al hotel Euroforum del Escorial, que era con pacientes porque se nos salían de fuera del hospital, ya no cabían. Y entonces me di cuenta un poquito empecé a reflexionar, mientras pasaba las noches de guardia allí cuidando a los pacientes, de la gravedad de la situación. No solo en el aspecto médico, sino lo que socialmente iba a significar. De hecho, hay una parte en el centro del libro donde lo pongo entrecomillado la nota que escribí, y a partir de ahí empecé a escribir el libro hacia atrás, contando desde el principio, y hacia adelante. Y acabé de cerrar las páginas pues a finales de mayo. Actualicé el libro a finales de mayo y ya en junio lo di a la imprenta, y la primera edición que salió en julio, me parece que este es el último ejemplar que queda, pero bueno, me han pedido más. Entonces, yo ahí cuento qué es lo que se ha vivido la pandemia semana a semana. La pandemia, cuando teníamos los pacientes en los hospitales, me refiero. Y además los pacientes, antes te decía, en Madrid, que era donde yo he ejercido, porque claro, a veces hablaba desde el hospital con compañeros de Huelva o con compañeros de otras regiones y dice, chico, porque me lo dices tú, pero aquí casi no nos enteramos, porque la afectación fue muy desigual, o ha sido muy desigual. Sí. Entonces, claro, en Madrid cayó un tsunami. Los hospitales, pues el Severo 8A estaba desbordado, pusieron una tranca ahí en urgencias para que no entrara nadie más en el corredor de Henares. Fue terrible, fue terrible. Entonces, la verdad es que fue muy duro y lo vivimos. Entonces me di cuenta que era necesario escribir una vacuna, escribir, hablar de una necesidad de que la gente perdiera el miedo. Porque lo que estaba pasando, más allá de la cuestión médica, que también en unos apéndices que saqué después, era sobre todo referente a, pues eso, cómo cursaba la enfermedad, las distintas fases, los tratamientos, cómo los íbamos aplicando, el problema de los respiradores, pero también intercalo pues anécdotas, la crisis del papel higiénico, en fin, empecé a contar cosas en el libro, pues eso, para intentar explicarle a la gente cómo se estaba viviendo desde dentro de los hospitales el problema del coronavirus, pero al mismo tiempo veía que la situación iba mucho más allá que la estrictamente médica, que la situación en España y en el mundo iba a cambiar a raíz del miedo que se estaba generando con esto. Y por eso fue escribirlo. Y el libro se titula Tras la vacuna, en plan irónico, porque sabía que la gente iba a desear, a anhelar una vacuna, pero la principal vacuna a la que yo hago mención ahí es la vacuna contra el miedo. Porque es el principal daño que está causando el coronavirus. Luis, yo veo que te emocionas hablando de tu libro, porque habrán sido situaciones muy límites, ¿no?, que habéis vivido los médicos en todo el subidón, ¿no?, del coronavirus en estos meses pasados. Yo te quería preguntar si tú crees que estos nuevos rebrotes que están volviendo a salir pequeñitos, a lo mejor de cara a otoño vamos a tener un rebrote mucho más grande en los hospitales y que vuelvan a estar colapsados y demás, que pueda haber otra vez un colapso total, ¿o no? Yo lo dudo mucho, o sea, lo dudo mucho, pero con la misma vehemencia que te digo que no creo que volvamos a repetir en otoño una situación en los hospitales españoles con el coronavirus como la tuvimos en primavera, con la misma vehemencia te digo que va a haber otra pandemia. Va a haber otra pandemia. ¿Cuál? No lo sé, pero ha sido un experimento social y ha sido exitoso, ha triunfado. Y no dudes que se volverá a repetir. Viruses, bacterias, tenemos a millones.
A mí me preguntaban el virus este. ¿Pero este virus es natural o es artificial? Bueno, la secuenciación de él, ves que hay secuencias, hay fragmentos que son artificiales. Es decir, tú vas por el campo andando, por ejemplo, y ves un árbol caído encima de un río y dices, va, esto lo puede haber tirado el viento. Pero si por encima del puente ves que hay, perdón, por encima del río ves que hay un puente construido, dices, uff, aquí alguien ha venido a construir un puente, esto no es natural. Esto no sucede con el virus. Sabemos que en su secuenciación no es natural. Luego me preguntan, ¿pero este se ha escapado o lo han soltado? Y eso ya es intencionalidad, yo ya ahí no puedo entrar. Pero tú hablas de intencionalidad, cuando hablas de que va a haber otra pandemia porque lo están utilizando como un experimento social. Eso es a lo que iba, que a mí me da igual que tanto se haya escapado de un laboratorio como si lo han soltado deliberadamente, en lo cual, insisto, no entro. El resultado ha sido tremendamente exitoso para los especuladores y por eso se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir, eso que no le quepa ni la menor duda a la gente, y por eso me interesa en que la gente se vacune frente al miedo, no frente al coronavirus, frente al miedo, frente a las situaciones que genera el pánico cuando no sabes qué hay. Entonces, que pregunten a los médicos, que pregunten y que se hagan más estudios, que se hagan más autopsias a su momento, etcétera, etcétera. Alguna serie de medidas que no se han hecho y que deberían haberse hecho. Algo tenemos que aprender de lo que hemos pasado. Tú, Luis, eres especialista en el aparato gastrointestinal, ¿no? Pero aún así, cuando hubo pues la gran pandemia del coronavirus en estos pasados meses, con los hospitales colapsados, tú ejercías un poco de todo, ¿no? De intensivista, de operabas, bueno, vamos, atendías. A ver, cuando en un hospital la plantilla se reduce por recordemos hay bajas, en el hospital del Escorial, ¿no? Claro, vamos a ver. Teóricamente uno tiene que aplicarse a lo que mejor sabe hacer, pero en caso de necesidad, pues claro, tiras de lo que hay. Igual que lo ideal es ir con un EPI, pero si no tienes un EPI te pones una bolsa de plástico. Y si no tienes una mascarilla guay, pues te haces una como un trapo, que siempre te protegerá más que ir sin nada. Bueno, pues lo ideal sería pues que te trate, si estás muy grave, un intensivista o un internista. Mira, chico, no hay. Pues tenías que tirar de urólogos, tenías que tirar de médico de digestivo, tenías que tirar de ginecólogos, de lo que en la plantilla iba quedando. Y todos teníamos que hacer de todo. Y dice, bueno, hacen falta voluntarios para el IFEMA. Hacen falta voluntarios para el hotel. Bueno, pues ahí que te presentabas. Dice, chicos, yo no sé muy bien. Todos mirábamos, como digo, ahí de reojo, el carro de paradas, porque como se me pare un paciente, a ver esto si recuerdo cómo se hacía, pero vamos, rogabas que no se te parase nadie, porque si lo tenías que utilizar, tenías que recordar cómo se hacía. Eso no estabas en tu ámbito, ni siquiera laboralmente, porque claro, trabajar atendiendo pacientes en un hotel, pues tampoco es el sitio idóneo. Luis, yo te quería hacer una última pregunta. ¿Qué recomendarías? Si fueras ministro de Sanidad o asesor del gobierno, ¿tú qué recomendarías? ¿Qué medidas recomendarías que se llevasen a cabo? Y si tuvieras también que aconsejar a una persona, a un particular, ¿qué le recomendarías que hiciera si empieza a sentir síntomas del coronavirus y demás? Bueno, la primera pregunta, si yo fuera ministro de Sanidad, yo también estudié filosofía, como el ministro de Sanidad, lo que pasa es que lo primero que haría sería rodearme de un equipo asesor que realmente supiera, porque yo algo sé, creo, pero los hay que saben mucho más que yo, y de esos me rodearía, gente que realmente sepa, médicos, asistenciales, los médicos se nos han ninguneado, siempre y ahora también. Con respecto a la afectación individual de las personas, yo qué creo, pues mira, se ha magnificado tanto el tema del coronavirus que yo he tenido pacientes que van por Juanete y dicen, voy a hacer una PCR, no vaya a ser que sus Juanetes tengan que ver con el coronavirus. Le pica detrás de la oreja, esto vaya a ser que tenga que ver con el coronavirus. Tal. Y ya es coronavirus todo. Y nos hemos tragado mucha patología. Lo que hay que hacer es, primero, que los médicos perdamos miedo al coronavirus en el sentido de decir, parece, oye, vamos a ver, ya está bien de coronavirus. Que te salga una PCR positiva. ¿Y usted por qué ha venido? No, porque tos un poco. Pues eso, pues una faringitis y mientras no se demuestre lo contrario. ¡Hala! Tira para casa. Etcétera. Control sobre la evolución. Perder el miedo a esa fobia del coronavirus. Sí, ha pasado, ha caído un tsunami. Vale, pues muy bien, pero ya está pasado. No tiene por qué rebrotar. Entonces, es cierto, a mí me preocupa más la gente que a lo mejor tiene una morbilidad. Por ejemplo, gente con sobrepeso. Si le da un coronavirus, tiene más riesgo. Hay que ponerse a dieta, un poquito, tal. Gente que tiene que controlar su diabetes. Hay algo que no se puede controlar, que es la edad.
la gente con más años, pues lógicamente tiene un mayor riesgo de que si le coge un coronavirus su enfermedad se desarrolle hacia la gravedad. Pero a día de hoy tenemos ya tratamiento, con lo que hemos aprendido sabemos mucho de cómo tratarlo, cómo manejarlo. La gente se nos moría porque se nos desbordaron los hospitales y no podíamos atenderlos adecuadamente, pero si la gente va llegando de forma escalonada, la mortalidad de coronavirus es muy baja, es menor que la de la gripe. A día de hoy, los que se están muriendo, las cifras de los que salen muriéndose, es gente que estaba ingresada desde abril o mayo. Es gente que lleva un training en el hospital de meses y un cuerpo ya muy gastado. Y suele ser gente mayor, porque es la que le toca. Cada día se mueren en España 1000 personas, uh-huh. que sean 30, 40, por coronavirus. Probablemente se mueren más en las carreteras ahora en verano y no salen, no son noticia. Entonces, quiero decir que hay que perderle miedo. Yo creo que, Rodrigo, que esto se nos ha desbordado. Hay un interés en meter miedo a la gente exagerado, y eso sanitariamente también tiene que ser denunciable, porque los médicos estamos para velar por la salud de la gente. Y cuando hay alguien, aunque se llamen autoridades sanitarias, que intentan meter miedo a la gente, yo creo que no se están haciendo bien las cosas. Y como médico, lo tengo que denunciar. Una última opinión que quiero que me digas, rápida. ¿Opinas que la Comunidad de Madrid ha actuado bien, ha puesto buenas medidas, y el Ayuntamiento de Madrid en el caso del coronavirus? Mira, ahí en el libro cuento cómo iba cursando semana en semana. Y para mí fue un momento muy importante el 14 de marzo. A muchos me han dicho, haz hincapié en el 8M. A mí me da igual, yo ese paso me lo salto. Voy a la semana del 14. 14 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma, o el 13 por la tarde. Yo vi el cielo abierto, vi que el gobierno se ponía al frente de un problema nacional que lo iba a solucionar, pero es que a la semana siguiente iban pasando los días, nos iban desbordando los pacientes y no había ayudas estatales, ni directrices, ni iniciativas. Y a mitad de semana, ya para el día San José, pues claro, la Comunidad de Madrid empezó a ponerse las pilas, porque dice, coño, del Estado central no vamos a recibir ayuda, y empieza a montar o a pergeñar lo de IFEMA, tal, empieza a hacer sus medidas que luego encima son criticadas. Desde mi punto de vista, la Comunidad de Madrid se vio desbordada, pero hizo las cosas lo mejor que podía y sabía. Bueno, algunos peros le pongo también en el libro, lógicamente, porque desde la parte médica. Pero crees que actuó bien, ¿no? Yo creo que en general se movió ante un problema muy serio, con más rapidez de la que otros hubieran tenido, en el sentido siguiente. O sea, si tú estás esperando que te llegue una ayuda, una coordinación de parte del que ha asumido el control de la epidemia, te das cuenta muy rápidamente que esa ayuda no te va a llegar, que esas directrices no te van a venir, y entonces tomas iniciativa, actúas, aunque sea tarde y de forma un poquito precipitada. Se criticó mucho el funcionamiento, el inicio de IFEMA, todas estas cosas, pero es que no había otra manera. O sea, estamos aprendiendo y aprendíamos sin directrices. Fue muy caótico, es muy fácil criticar a posteriori, pero algo tenemos que aprender. A lo mejor ahora nos hemos pasado con las medidas. A mi juicio, antes no frenamos a tiempo y ahora nos pasamos de frenada, porque tenemos unas medidas que, insisto, desde mi punto de vista, acato porque las dice la autoridad sanitaria, pero me parecen desproporcionadas. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias por habernos atendido, por responder nuestras preguntas. Yo creo que ha sido muy instructivo, muy enriquecedor poderte preguntar a ti, que eres un especialista que también ha vivido de primera mano pues la pandemia en los hospitales, y bueno, pues muchísimas gracias. Y mi finalidad, Rodrigo, es que la gente viva feliz, que pierda miedos. Por supuesto, no quiero poner a nadie en peligro, hay que guardar las distancias sociales, lo más importante, mientras no tengamos claro, y acatar, aunque no lo asumamos, por las medidas de seguridad que nos dictan las autoridades, pero ojalá se iluminen un poquito para dictar normas médicamente más coherentes. Pues muchas gracias, Luis. A vosotros. Y a los espectadores de Estado de Alarma, muchas gracias por habernos visto. Hemos tenido con nosotros a Luis Miguel de Benito, que nos ha estado comentando pues los efectos del COVID-19. Va a haber otra vez rebrotes. ¿Cómo fue este tema de la pandemia? Él nos lo cuenta en su libro, que se llama Coronavirus tras la vacuna. Todo esto lo podéis ver en nuestro programa de Estado de Alarma con Luis Miguel de Benito. Así que muchas gracias por vernos, un saludo a todos y viva España.